llegará ese día cuando Cristo vuelva con poder y gloria. Cristo volverá con poder y gloria, aparecerá a llevar su esposa que esperándole está. Con vestido blanco se mantuvo fiel, ella quiere irse a gozar con él. Celebrar. Y una nube blanca será su carroza, muy feliz la esposa le recibirá. Y una nube blanca será su carroza, muy feliz la esposa le recibirá. Llegará ese día cuando Cristo vuelva, con poder y gloria aparecerá. De muchas naciones Cristo llevará miles de familias que esperándole están. Con vestido blanco se mantuvo fiel, ella quiere irse a gozar con él. Regresó el esposo, hay que celebrar. Y una nube blanca será su carroza, muy feliz la esposa le recibirá. Y una nube blanca será su carroza, muy feliz la esposa le recibirá. Muy feliz la esposa le recibirá. Ese gran amor por mí, oh Señor, mi Rey, cuando veo hacia la cruz, puedo recordar ese gran amor por mí. Su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret, de Dios, que en la tierra llegó por mí. Su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret, el enviado de Dios, que a la tierra llegó por mí. Y su vida entregó, y su Padre eterno su nombre exaltó. Se humilló como siervo y su vida entregó, y su Padre eterno su nombre exaltó. Su nombre es Jesús, Jesús
Nazaret, el enviado de Dios, que a la tierra llegó por mí. Su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret.
se cayó, y con las siete vueltas el mundo se cayó, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el mundo se cayó, con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, el mundo se cayó, 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 el mundo se cayó, y con las siete vueltas el mundo se cayó, y con las siete vueltas el mundo se cayó. Se murió, Marta le dijo a Jesús, mi hermano se murió, y Jesús le respondió, yo soy la resurrección, y Jesús le respondió, yo soy la resurrección, yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra, Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección, Lázaro, ven fuera, Lázaro, ven fuera, Lázaro, ven fuera, yo soy la resurrección, y el que estaba muerto salió caminando, y el que estaba muerto salió caminando, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Sombra de Pedro, sanaban los enfermos. La sombra de Pedro, sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Es que Pedro tenía el poder del Nazareno. Es que Pedro tenía el poder del Nazareno. El poder del Nazareno, el poder del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo, el poder del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo, el poder del Nazareno. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad al Espíritu de Dios. Entregarte mi corazón, necesito tu perdón, porque ya no puedo más. Hoy vengo ante ti. Que tú eres mi solución. Traigo herido el corazón. Tú le puedes dar amor. Este corazón necesita sanidad. Este corazón herido te lo dejo en el altar. Oh Jesús, tú lo puedes restaurar.
gracias te doy, Señor, por restaurar mi corazón. Toda herida se borró. En tu sangre hallé perdón. Te puedo aconsejar que tú puedes encontrar sanidad y el perdón a ese herido corazón. Herido, necesita sanidad. Este corazón herido, te lo dejo en el altar. Oh Jesús.
¿Dónde quedó aquel amor que mostrabas ayer? ¿Por qué te fuiste sin darme una explicación? Oh, yo solo quiero amarte y hacerte feliz. Regresa pronto sin mí, tú no puedes vivir. Me diste la espalda y te fuiste sin valorar aquel sacrificio que un día hasta me hizo llorar. Solo por ti, porque te amo, mi vida entera di solo por ti. Solo por ti, porque te amo, hasta el Calvario fui solo por ti. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Vuelve a tomar esa cruz y ven tras de mí. Tengo un lugar preparado también para ti, donde estaremos unidos por la eternidad. Y te prometo que nunca volverás a llorar. Fue alto el precio en la cruz y ya lo pagué. Toda mi sangre allí yo la derramé. Solo por ti, porque te amo, mi vida entera di solo por ti. Solo por ti, porque te amo, hasta el Calvario fui solo por ti. Sino poderosos.
quiso ser Dios para destrucción de fortalezas. Vamos a conquistar, vamos a conquistar en este lugar, en este lugar. Vamos a conquistar, vamos a conquistar en este lugar. Que gigantes vengan contra mí, yo no me voy de aquí. Aunque gigantes vengan contra mí, yo no me voy de aquí. Iglesia, levántate, porque estamos en la guerra. Iglesia, levántate, porque estamos en la guerra. Vamos a conquistar, vamos a conquistar en este lugar, en este lugar. Vamos a conquistar, vamos a conquistar en este lugar. Aunque gigantes vengan contra mí, yo no me voy de aquí. Aunque gigantes vengan contra mí, yo no me voy de aquí. Vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esperaste el camino de los malos y tienen bien lo que deslealmente soportan contigo. Los malos sepultados con honra y los que visitan el lugar santo son olvidados, dijo Salomón. Pero es que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Bueno, es olvidado. Todo tiene
Hoy abrí esa carta que la escribí en honor a mi viejo. Sobre ella se derramaron muchas lágrimas, pero no de dolor, sino de felicidad, porque recordaba a un gran hombre, gran amigo, a un gran papá. Los ángeles la llevarán al cielo, porque sé que ahí estarán los triunfadores. Sí, triunfaste sobre la apatía y el desencanto, y con tu esfuerzo cotidiano estableciste la diferencia. No construiste estructuras administrativas, pero supiste construir un hogar feliz. No poseíste una esplendorosa oficina ni títulos en la pared, pero tu vida tuvo sentido, porque disfrutaste el tiempo con tu familia. No fuiste un brillante diplomático, pero fuiste un brillante papá. Luchaste de forma pasible por hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Reconociste tu misión y te entregaste a lograrla. Abriste tu corazón para dejar entrar en él a todos, aun aquellos que podían llegar a lastimarte. Deja antes a un lado tu dolor para aliviar el dolor de otros. Quizás muchos no te aplaudan ni lo reconozcan, porque tú no lo hiciste para lograr eso. Pero la memoria del justo será bendita. Quizás no aparezca tu nombre en los libros de historia, pero estará inscrito en el libro de Dios. Papá, llegaste a la última estación y cerraste tus ojitos con la tranquilidad que habías amado y que llevaste felicidad a otros cuyas almas estaban inquietas. Con tu última mirada pronunciaste: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por tanto, misión cumplida. Para todos estos hombres y mujeres triunfadores que ya no están con nosotros, pero que sus vidas fueron ejemplo a seguir y dejaron una huella inolvidable e imborrable. Gracias, gracias a Dios por ellos. Aleluya. Oh sí, Señor. Gracias por haber conocido el mundo, esos grandes hombres que marcaron una diferencia. Que yo esté solo y triste y derrotado, he decidido crecer y ese mundo está enojado, porque de él me divorcié y sus amores he dejado. He decidido crecer y esta carne está enojada, ya no hago su voluntad y la tengo abandonada. Ahora soy un vencedor porque Cristo vive en mí. Que el diablo se vaya al diablo, él ya no tiene nada en mí. Ahora soy un vencedor porque Cristo vive en mí. Que el diablo se vaya al diablo, él ya no tiene nada en mí. En el diseño original de Dios, tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. He decidido crecer, pero el diablo está enojado. Él es feliz que yo esté solo y triste y derrotado.
he decidido crecer. Y ese mundo está enojado, porque de él me divorcié y sus amores he dejado. He decidido crecer y esta carne está enojada. Ya no hago su voluntad y la tengo abandonada. Ahora soy un vencedor, porque Cristo vive en mí. Que el diablo se vaya al diablo, él ya no tiene nada en mí. Ahora soy un vencedor, porque Cristo vive en mí. Que el diablo se vaya al diablo, él ya no tiene nada en mí. Ahora soy un vencedor, porque Cristo vive en mí. Que el diablo se vaya al diablo, él ya no tiene nada en mí. Que el diablo se vaya al diablo, él ya no tiene nada en mí. Que el diablo se vaya al diablo, él ya no tiene nada en mí. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Hazla conocer de tu gran poder. Aviva tu obra, Señor, tu gloria derrama otra vez. Que tu pueblo pueda comprender lo que hace tu gran poder. Y morales. Dios está llamando a hombres y mujeres que marquen la diferencia, llevando y trayendo esperanza para muchos que caminan sin rumbo y sin dirección. Quizá a nuestro lado encontremos gente que necesita a alguien que avive el fuego que hay dentro de ellos. Tú y yo hemos sido llamados para eso. En medio de tanta vanidad y hipocresía, Dios confió un ministerio en nosotros. Y vamos a levantarnos para marcar una diferencia y enseñarle al mundo entero que Jesucristo es la solución. Y vamos a avivar el fuego que hay en ti y que hay en mí. Y habrán milagros, habrán sanidades. Entonces el mundo empezará a creer que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aviva, aviva el fuego que hay en ti. Nos unimos a la oración del profeta Habacuc. Aviva tu obra, Señor. Fuego que hay en mí, oh Señor, aviva el fuego que hay en mí.
se está perdiendo. Muchos caminan sin dirección, van como ovejas sin el pastor, pero Jesús es la solución. Con su tierna voz Él te está llamando. Y si quieres tener la vida eterna, tienes que tomar la decisión de servirle a Él antes que llegue la destrucción. Y si quieres tener la vida eterna, tienes que tomar la decisión de servirle a Él que llegue la destrucción. Jehová ha puesto delante de nosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Es nuestra decisión. Hay dos caminos para elegir. Es tu decisión vas a seguir. Hay dos lugares en la eternidad, solo tú decides dónde llegarás, pero Jesús es la solución. Con su tierna voz Él te está llamando. Y si quieres tener la vida eterna, tienes que tomar la decisión de servirle a Él antes que llegue la destrucción. Y si quieres tener la vida eterna, tienes que tomar la decisión de servirle a Él antes que llegue. Cosa que el mundo no da. Si tú te quieres.
me salvó. Tengo dos ojos. Ha sanado las heridas. Tengo dos ojos. Que el pasado me dejó. Tengo dos ojos. Si tú te quieres gozar con Jesucristo, debes andar. Si tú te quieres gozar en su presencia, debes estar. Si tú te quieres gozar con Jesucristo, debes andar. Si tú te quieres gozar, esta alabanza debes cantar. ¡Sí! ¡Hey! ¡Cambiaste nuestro lamento en baile! ¡Sí! Tú cambiaste nuestro lamento en baile. 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 Gracias, Cristo, por ese gozo que has traído a nuestras vidas. Te alabamos, Señor.